Hello class, hello, hello. Hi Hello, class, Miss. can you Good hear evening. me? ¿Me escuchan? ¿Qué hace todo? Here we go. Ahí sí ya lo veo. Veo a un par de camaritas encendidas. Bueno, veo a alguien por ahí que tiene dos dispositivos y está haciendo interferencia, así que let me see, Rudy, Rudy. Dos dispositivos, ¿verdad? Vaya, los demás, vamos encendiendo camaritas. Vamos a dar inicio ya en un minuto. Gracias por la puntualidad para que podamos iniciar exactamente a las 7, ¿ok? Vámonos con una hora de clase. Hi class, ¿cómo le va ahora? How are you today? Tell me about your day. Was it good? Not so good. Yes. Okay, I kind of hear you. Creo que Rosa le está fallando un poquito el inter. Escuché entrecortada. Los demás, ¿cómo estamos? How is it going? Very good. Very good today. Who can tell me the Thank you, date? teacher. Today is, tell me the date. Irene. Is it Irene. Monday today? No. It's not Monday. Is it No. Tuesday today? No. Wednesday. There we Wednesday. go, Rudy. Wednesday. 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 First. February 1st. February. Actually, it's not first. Or First. is it? Let me see. Yes, it is. ¿Qué pasa? Es que tengo la fecha en inglés. Entonces aquí me aparece primero el mes, luego el día. So, yes. Today is February 1st. February 1st, 2023. That's all right. We are going to have, remember this week. ¿Cuándo terminamos? Next week, right? Ya la segunda semana de febrero. Estaríamos finalizando nuestro módulo. Vamos muy rápido, la verdad. Very, very fast. Time flies. Let me check the chat. Thank Yes. you, teacher. Catherine. No puedo encender la cámara, pero sí estaré activa. Muy bien, gracias, Catherine Marielos. Jessica va de camino a casa y enciende su cámara cuando llegue. Muy bien. Además, sí. Cámaras encendidas para que podamos interactuar. Recuerden que es parte de los tres puntos que se nos solicita para poder gozar de la beca inglés corporativo con INSAFORP. That's all right. Class. That's Empezamos. Yesterday we were practicing. Hemos venido viendo ese tema, like the simple past. In the first class, it was on Monday. The first class during this week, we were introducing this topic, the simple past. I was giving you examples, a short definition about the simple past. When we are going to use the simple past, and I was explaining that we have two groups of verbs. Do you remember those groups of verbs for the simple past? ¿Cuáles eran?
We have regular verbs and irregular verbs. Irregular verbs. Second class, yesterday, we were practicing pronunciation. Pronunciation, and we had how many rules? ¿Cuántas reglas les presenté ayer de pronunciación? How many rules of pronunciation? Three different rules. Exacto. Que me agrupa a los verbos de acuerdo a la consonante final cuando están escritos en la forma base o en presente. And that's like the main topic from yesterday. Okay, hagamos un quick review right now. These were the three groups that we had. These ones. We have the sound if, we have the sound t, and we have the sound th. If t, th. Okay, and here you have some examples. Lo que les decía, ¿verdad? Se ubican, se agrupan de acuerdo a la consonante final del verbo cuando se escribe en su forma base o en presente. Eso es lo que determina en qué grupo yo voy a posicionar los verbos. But don't worry, eso ya está hecho, ya existen listas, like the one that I sent yesterday. Como la lista que les compartí ayer, ya están creadas las listas, solo tenemos que practicar the correct pronunciation. Okay? And that's it. At the end, if you practice every day, if you practice reading or listening, you are going to remember the correct pronunciation. And that's it. This is just practice. So, no more practice right now. This was one of the exercises that we had yesterday. Ayer hicimos también esto. Y veamos qué nos corresponde ahora. Statements. Vamos a ver primero los statements, pero les presento el tema. Before we continue, we have three types of statements. Statements. Do you remember what is the meaning of a statement? What is that? Cuando yo digo statement, ¿a qué me refiero? What is oraciones. 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 And I have three types of statements. Can you tell me the three types of statements that we have? Past, present, and future. Okay, I can... esos tal vez no serían statements. Esos son tenses. Tiempo. Affirmative, negative. Cuando digo statements, tres tipos de oraciones. I can have affirmative, negative, y question. Interrogative, or question form. Sí. Y los divido. Vamos entonces ahora a concentrarnos en eso, en los statements. Simple past, statements. Sí, se los presento ahorita. ¿Qué clase vamos en esta noche? ¿Qué clase es? Who can tell? Number 11. Class number? 11. Is it class number 10? 11. No. Class no, number? 11. 11. That's all right. Class number 11. Session number 11. Simple past statements. Simple past statements. Okay? But for that, primero copien esto, ya no vamos a ir a la plataforma. First, I'm going to take you to the platform because we are going to watch a video. Vamos a ver un video. We are going to watch a video. Simple past statements. Eso sería lo que vamos a practicar en este momento. Simple past statements. All right. So, let me take you to the platform. Vámonos a la plataforma.
Okay, take a look at this one, section number 4. Here we have the first video, the one that we were presenting yesterday. Sí, es cierto que lo vimos ayer, pero vámonos a la segunda parte del video, second part of this video. There we have an explanation. Let me see, not really. It's this one, este es. Y quiero que vean algo ahora. Now, we are going to introduce irregular verbs. Okay, we are going to have regular and irregular verbs. Ambas formas las voy a tener ahorita, irregular verbs. Aquí tengo... Ok, empecemos con esto porque nos va a dar aquí una de las fórmulas para ocupar. Empecemos con este. Let's start with this. Ok, wait. Vamos a compartir nuevamente porque no se escucha. Irán Sunday. Ok. I didn't study on... Can you hear? ¿Pueden escuchar el video? Yes. 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 Okay, aquí vamos otra vez. Yes, we go. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Okay, let me stop here. As you may see, class, here we have example of simple past statements. And I have two different groups. I have the first group right here. And I have the other group right here. Look. So what is the difference between the first group in the red box and the group in the green box? ¿Cuáles son las diferencias between this one and the other one? ¿Qué pasa con el primero? En el primero convertimos el verbo a, pasado. Agregándole el ID, y en el segundo mantenemos el verbo en presente, pero agregamos el did not. Okay, that's right. Okay, no sé si pueden escucharme mejor ahorita, ¿se escucha bien? Yes. Yes, right. Sí, porque los estaba escuchando por medio de la computadora, no de mis headsets. Bueno, hoy sí ya los escucho mejor, los escuchaba bien lejos. First one, as you were mentioning, we have affirmative statements. Affirmative. I studied on Sunday. You watched television. She stayed home. Y así el resto de las oraciones. Then, as you may see, here we have the second group. That all of these ones are negative statements. ¿Qué les diferencia la una de la otra? Affirmative, negative statements. What is the difference? La apóstrofe. Did not or didn't.
Okay. The apostrophe, me dicen por ahí. Didn't not. That's all right. En una tengo un auxiliar. Form, right? It's a negative form. Utilizo un auxiliar. In this case, didn't. Que didn't. Es igual a didn't. Did not. Didn't, did not. Look, es la misma oración. I started on Sunday. Negative. I didn't study on Sunday. Okay? The same idea, but one is in affirmative form and the other examples are negative form. Ya vamos a ver cómo formo entonces las oraciones. Let's continue. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense. Okay. And we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. Ed, watched. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Okay, let's stop here. Here we have the first formula. Look what we have. What do we need to do if we want to write an affirmative statement? I need to have the subject first. Look, subject. I, you, she, we, they. Or I can also have the name of people right here. The name of countries, places, subjects. After that, we are going to add the verb in the past tense. Remember, I cannot use the verbs in the present form. No, I need to use the verbs in the past tense. And easy, at the end, I am going to have a complement. Look, se cumple la regla. Subject. Yeah. What is this? Started. It's a verb in the past. And here I have a complement. Esto es para las affirmatives. Vamos a ver qué sigue el video. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject, I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject, you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement, television. Let's learn how to make negative statements in the past. Now, negative statements. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Okay, let me stop here. What is the difference between affirmative and negative statements? Hay una diferencia. The verb in the present. Okay, look, the verb is going in the present form, never in the past, never. Why not? ¿Por qué no puedo ponerlo en el past, in the simple past? ¿Quién me explica? Porque tenemos auxiliar. Por el auxiliar. That's right, because we have an auxiliary. Entonces, cuando hablo de statements, siempre que sean negative,
is in interrogative or question form. Ambos van a utilizar el auxiliar did. ¿Qué significa? Que en la oración el verbo que yo esté utilizando no va a ser conjugado o se mantiene in the present. Así de simple, como todos los que veo acá, se mantienen en el presente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tengo un auxiliar. En este caso, did acompañado de not, didn't. Y es lo mismo, I need a subject, I need the auxiliary did, and not, didn't. Now, after that, I have the verb in the present and a complement. Okay? Let's listen to different examples. Here we go. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, on Sunday. Okay, that's all right. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. Okay. I would like for you to use all the verbs on the right-hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and co-workers. Okay. He is motivating us to give more examples. No dice, demos más ejemplos. But before we continue with the examples, let me ask you, ¿qué acabamos de ver ahorita? Dos fórmulas diferentes. ¿Para qué? Obviamente para hacer oraciones en el pasado. ¿Qué tipo de oraciones, class? Positive, negativas, okay. Le llamamos positive, no, decimos afirmativas and negative. Muy bien, clase. Luego nos vamos a pasar a las preguntas hasta el final de la clase, at the end of the class. But right now, let me check the attendance list. Si hay preguntas, háganlas. Recuerden que por eso hemos dividido toda la sección número 4 en clases diferentes de pronunciación, de escritura. Ahora ya vamos a elaborar statements. We are going to make statements. The auxiliary did. ¿De dónde es que viene entonces el auxiliar did? Del verbo do. Muy bien, Karen. Muy bien, Karen. Porque en presente, ¿qué auxiliar ocupamos? El verbo auxiliar do. Pasado, do. Entonces, ya no ocupamos do, ocupamos la conjugación en pasado, did. Ahí está, esa es la respuesta. Miss, ¿y cuando es future? Para future, ocupamos otro auxiliar, que sería will. Will. Pero el do es un auxiliar de, también es un verbo, ¿verdad? Es un verbo, ajá, es un verbo. Y le llamamos verbo auxiliar. Pero sí. Es como de algo que es como do es hacer, ¿verdad? O hice. Sí, como verbo principal, sí. Si lo tengo en mi oración, solo el verbo do significa hacer. Si ya lo tengo como un verbo auxiliar, no tiene significado. Solo me sirve de apoyo para dar a entender el tiempo en que estoy hablando, si estoy hablando en presente o si estoy hablando en pasado simple. No tiene significado como auxiliar. Creo que fue el elegido para apoyar
a el simple present y el simple past. Como verbos, solamente él en la oración si tiene significado, hacer, hice, un pasado. Como verbo auxiliar, no tiene significado más que respaldar o darnos a entender que estoy hablando en presente simple o en presente, en pasado simple. Y podría, pues ya casi no me acuerdo, pero podría como poner una oración con esos auxiliares del do en presente y en pasado. Perfecto, la misma oración vamos a poner. Vale, vamos a pasar lista y ahorita lo pongo. Here we go, February 1st. Estamos en febrero, clase. This is a very nice month. Un mes muy especial, ¿verdad? Andrea Estercos, Valentine's is coming. Creo que ya no vamos a estar juntitos en el mismo módulo, pero... Present, Miss. Ok, Andrea, muy bien. Andrea Natalia Arriba. Present, Miss. Ok, Andrea, Débora Rotzet Guzmán. Present, Miss. Ok, Débora. Ok, Débora. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, Dolores. Griselda de la Paz Delgado Hernández. Present, teacher. Excelente. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio Alvarado. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Ok, Jacqueline. Jessica. No, es no, no, Jenny Margarita. Jenny Margarita Maeda. Present. Ok, Jenny. Jessica present, Carolina present. Reyes. Present. Ahí está Jessica también. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present. Ok, excelente, Jessica. Yulisa Guadalupe Aguilar. Yulisa Guadalupe Aguilar. Karen Alexandra Martínez. Present. Ok, Karen. Carla Azucena Galea. Carla Azucena, ok, Carla, excelente. Carla Patricia Herrera. Present, miss. Ok, Carla, Carla. Ok, wait. Carla Elizabeth Gómez, did I mention you? Mencioné a Carla Elizabeth. No. Not right? Present. Carla Elizabeth, yes. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. Ok, excellent. Lenin Hernández Flores. Present, miss. Ok, Lenin. Luis José Guardado. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Mercy Esther Blanco. Present. Okay. Present. Excellent. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Bien, Rosa Elizabeth. Rudy Armando Munguía. Present, miss. Ok, Rudy. Sebastián Edgardo Martínez. Present. That's all right. Valeria del Carmen Alfaro. Present, miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Muy bien, Vanessa. Walter Bernal Martínez. Present. Ok, Walter and Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Ok, revisemos el chat. Por ahí vi que me estaban escribiendo aquí en Zoom. Carla Vanessa. ¿Quién me dice? Carla Vanessa. Carla Vanessa. Present, miss. Ajá. Vamos on a screen. Mi teacher. Vaya, ahí estamos. Sí, aquí le había puesto ausente. Ahí está ya. ¿Quién más? Aquí está. Vaya, ya actualizamos. There we go. Vámonos. Yo sé que podemos hacerlo, clase. Vamos a hacer oración. What we have here. Identifiquemos. Ah, pero me dijeron, deme un ejemplo con el did, el do y el did, ¿verdad? Hagámoslo primero. Yeah. Y si... Cuando tenemos un auxiliar, miren acá el simple present. Simple present. Hablamos de cosas que pasan cuando. In the present. I
Bueno, les dije que solo necesitamos auxiliares cuando tenemos oraciones negativas e interrogativas. Here we go. I study for the test. Estudio para el examen, el test. Negativo sería. I don't study for the test. Yo no estudio. No necesito estudiar. I don't study for the test. Forma de pregunta. Aunque es raro preguntarnos a nosotros mismos, do I study for the test? Estaré estudiando. Ajá. Así es, no, verdad, dicho. Sí, estaré estudiando. Estaré. Estudio para... Cambiamos el sujeto. Do they study for the test? ¿Estudian ellos para el examen? El otro sería como monólogo, Batiche. Exactly. Casi, bueno, es raro que nos preguntemos a nosotros mismos. O si hablamos con nosotros mismos. Sí, yo sí. Al Ramón. Miren, do not. Acá, este verbo, está por acá el do, no significa nada. ¿Y qué le sigue después del verbo auxiliar? El verbo principal, que sería study. ¿Ok? Sí. Teacher, una consulta. Dígame, Rudy. Sería válido poner, do I study for the test? Así como digamos, como para un poema, se puede utilizar esto, ¿verdad? Claro, sí se puede, claro que sí. Do I love you? Yes. Sí se puede, gramaticalmente. Como una canción, ¿verdad? Correcto, that's all right. Entonces, miren, acá el do significa hacer en sí el verbo. No significa nada. ¿Por qué? Porque ya tengo el verbo principal que me le da sentido a la oración, que sería study. Veamos ahora otro ejemplo con el verbo do. I do my homework. Yo hago mi tarea en la plataforma. Que soy responsable. I do my homework. Siempre estamos hablando del presente. ¿Cuándo hago mi tarea? En el presente, I do my homework. Después del do, ¿tengo algún otro verbo en mi oración? ¿O será este el único verbo? ¿Is it the only one? Es el único. Entonces aquí sí tiene un significado. Hacer. Yo hago mi tarea. Cuando lo ocupo como auxiliar, simplemente no tiene significado. Solo me está indicando, número uno, que es un negative statement, que es una oración negativa, y que está en el presente simple. Lo mismo si lo escribo en pasado. Pasado de do, did. Plus not, I didn't study for the test. Miren, es lo mismo. Lo mismísimo pasa en el presente como en el pasado. Solo es como que le esté traduciendo la oración que está en presente ya en pasado. Look, didn't, solo me indica que como estoy usando did, estoy hablando de el pasado. Esa es la gran diferencia. Aquí es do. Y en pasado, did. Entonces ahí yo puedo distinguir el tiempo en el que estoy hablando. Do and did. No sé si quedó clara esta explicación. ¿Is it clear? Sí, miss. That's all right. Excellent class. And look what we have here. Y la forma negativa de I do my homework. Ok, ¿cuál sería la forma negativa? Sería I don't do my homework o siempre se utiliza así. In the present, I don't do my homework. Ese es don't. Vamos a ponerlo aquí. No importa si repito el verbo do, solo que uno funciona como
auxiliar y el otro como el verbo base. I don't do my homework. Y estoy ocupando do dos veces. Uno como auxiliar sin significado y el otro como el verbo principal, hacer. ¿Sí? No importa si está tú. Y en ese caso podríamos sustituir do por make. Yes, claro. Aunque para esta acción, hacer tareas, ocupamos esta. Do my homework. I do my homework. Do a test. Hago un test también. Do. Make ya es algo más. Utilizo mis manos para, como les digo, para hacerlo. Literal, hago en la acción de tomar algo, formarlo, hacerlo. Make. Do es como un proceso. That's right. Okay. Look what we have here. Now I have affirmative statements. Identifiquemos en qué tiempo están mis 10 oraciones. All of these ones. ¿En qué forma están estas oraciones? I graduate from high school. She's. Okay, wait, let me stop here. Mm-hmm. Present. Present. All of them are in present. Vamos a hacer solo una corrección, que vi ahí una tercera persona mal conjugada. She started. That's all right. So present. Just give me. Vaya, hoy sí está correcto. I'm so sorry. Todas están en presente. Present. So what do I want you to do? Las tenemos en el presente. Estas mismas las vamos a pasar siempre afirmativas, pero en el pasado. Ok, para que vean que es muy similar el uso de ambos tiempos, presente y pasado. Ok, I graduate from high school. I graduate from high school. ¿Qué necesito cambiar para que sea negativa? All of this one. ¿Qué cambio? ¿Agregar el didn't? No, porque acuérdense que estamos hablando de affirmative statement. ¿Cómo está en presente en afirmativo? Quiero pasarlas a negativo. Agregar día graduate. Ah, entonces, ¿cómo le llamo a ese proceso? Conjugar el verbo en pasado. Conjugo el verbo en pasado. ¿Y cómo quedaría? Vamos, class. Let me listen to you. I graduate from high school. One more time. Yes. He graduates. Why he? No. Ayúdenos. Mercy, dígame, Mercy. Salve al grupo, Mercy. Ayúdanos, dice, porque no. Es en past, ¿cierto? Ahorita la tengo en presente y quiero pasar esta oración a pasado. Ok. I graduated from high school. That's all right. Le agregamos la D. Exacto. Conjugo el verbo graduate. ¿Cómo lo conjugo? Si es un verbo regular. Le agrego ed al final, pero como ya existe una i, solo agrego la d. Aquí está la fórmula: subject, verb in the simple past, complement. Ok, veamos si nos queda así. Here we go. I graduated from high school. ¿Qué es lo único que cambió? La conjugación del verbo. Miren, ambas están en afirmativo. Number two, graduated. Yes. Graduated. Now, graduated. Number two, ¿cómo queda la número dos? She studies in the library. Ella estudia en la library. She studies in the library. En la biblioteca. Biblioteca. ¿Cómo conjugó eso en pasado?
Pero studies no están en pasado ahí, ¿verdad? No, ahorita está en presente. Todos esos 10 ejemplos están en presente. Todos. She studied in the library. Mm-hmm. All of this one. Todos, from number 1 to number 10, del 1 al 10, están en presente. Todas, all of these ones. Are in the present. She studied in the library. That's all right. Vamos a ver si está correcto. She studied in the library. 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 No, no sé si se va entendiendo lo que estamos haciendo. Yes, teacher. Yes. Conjugando el verbo principal. Ok, número 3. ¿Cuál es el verbo acá? Number 3. They watch a movie. Watch. ¿Cuál es el pasado de watch? What is the past of watch? Watched a movie yesterday. Number 4. Identifiquen el verbo en la number 4. What is the verb? Work. And what is the past of work? Work. Mm-hmm. Work. Conté. We worked yesterday. In number 5. Number 5, please. What is the correct verb? What is the main verb? Number 5. You planned. Plan. Ese es el verbo. Plan. Let's make the verb in the simple past. You planned your birthday party. Hi, excellent. You planned your birthday party. You planned your birthday party. Si se fijan lo que estamos haciendo, conjugando el verbo para pasarlas de presente a pasado, siempre afirmativas. Conjugo el qué, el verbo. Ok, so now, in the chat, en el chat, yo le subrayo el verbo y ustedes me lo escriben. Conjúguenme el verbo en pasado. Vamos a ver cómo nos queda para que ustedes también interactúen. Number 6 is talks. Number 7, jumps. Number 8, play. Number 9, enjoy. And number 10, talk. Plan, talk, jump, play, enjoy, and stop. Go, please. Me lo escriben en pasado en el chat ahorita. Aquí en Zoom, por favor, en Zoom. Y acá. Ok, go class. That's all right. Ok, let me check the chat right now. Vamos a ver el chat. Muy bien, Sebastián me dice talked. Muy bien. Excelente. El verbo de presente a pasado. Muy bien, así se hace. Esa es la indicación, Patrick. De presente a pasado. Siguen. Hola, ¿la oración o solo el verbo? Ok, hagamos como Sebastián, la oración completa. Ok, talked, Andrés Tell, talked. Muy bien, ¿quién más? He talked about his girlfriend, Lenin, excellent. Pásenme la número 6 ahorita. Estamos en la 6, number 6. To the past. Aquí vamos, Min. He talked about his girl. He jumped. Okay, Jacqueline, Vanessa jumped. Jumper, are you sure? Revisen su lista si no estamos seguros si es el pasado jumped. That's all right. But number 6. Number 6. Let me show you number 6. Yes, he talked about his girlfriend. Number 7. Vamos todos a la número 7. Me escriben en el chat correctamente. Number 7. Go. Number 7.
Number 7. Talked. Jumped. Jumped. He jumped on the bed. Okay. He jumped on the bed. Excellent, Jenny, Jacqueline, Wendy. Very good job. He talked. It's all right. Okay, let me show you. Mercy jumped. Ah, pero ¿por qué doble P, Mercy? Veo ahí jumped con doble P. Es mi teclado. Ah, okay, es el teclado. That's all right. Rudy, he jumped on the bed. Excellent job. Amazing, interesting. So let me show you number seven. He jumped. Okay, number 8. Vamos a la 8. Me lo escriben en el chat. Interactuemos. Chat, please. Go to the chat right now. Number 7, John plays soccer. Acá le voy a eliminar una cosita. Since yesterday me indica pasado. Aquí dejémoslo solo. John plays soccer. Igual acá. Le voy a quitar esto. Teacher, regálenme unos segundos. Está lloviendo. Voy a entrar una ropa corriendo. Ya vengo. Ok, Wendy, don't worry. Ok, reviso el chat. John plays soccer. John played soccer. Excellent, played. Mercy, muy bien. Dolores Patricia, excellent. Rudy, excellent. Andrea Esther, thank you, very good job. Jessica Carolina, that's excellent. Sebastián, very good job. Matt, all right. Carla Patricia, very good job. Jacqueline Vanessa, amazing. Catherine Marielos, that's all right. Let me show you number. No time class. Vamos con la 9. Kids enjoy eating ice cream. Vamos a la pasada. Conjuguemos el verbo enjoy. Very good job. Jacqueline Vanessa, that's amazing. Carla Patricia, very good. Sebastián, excellent. Catherine Marielos. Ok, Catherine Marielos, enjoyed. Ahí tenemos. Vamos a hacer una corrección. Enjoyed. Sigamos la regla. Miren acá. ¿Cómo escribimos enjoy? Enjoy. Este es el presente. ¿Qué le agrego para hacerla pasado? ED. Y es cierto que termina con Y, pero acuérdense que la regla es si termina en consonante Y. Bueno. Ahí sí puedo sustituirla, pero aquí no. Miren lo correcto, ¿cómo sería? That's all right. Kids enjoyed eating ice cream. Number 10, the last one. Vamos con la 10. It stops raining. It stops raining. Una pregunta. Dígame, dígame. El verbo comer está en presente progresivo, se decía, cuando se está realizando la acción, cuando tiene el ing. Sí, pero ¿cuál es el verbo principal? ¿Mira? Enjoy. Eating, esto ya sería todo esto un complemento. Bueno. Eating ice cream es complemento. Enjoy es el verbo principal. Por eso ese es el que conjugamos. Okay. Una pregunta. Ya está. Cuando va el tú entre dos verbos, como aquí dice usted que después del enjoy, eating es como el complemento, ¿verdad? ¿Sí? Eating ice cream. Pero en algunas ocasiones va el tú. Sí. En medio de dos verbos, ¿verdad? Es correcto.
no entiendo yo esa parte de... Vale, ya se lo voy a poner otra vez. Sí, si tengo dos verbos, el primero que va en mi oración tiene que ir en su forma base. To eat, to play, to watch. Y el siguiente ya lo puedo poner en progresivo, en pasado incluso. Primer verbo, si se fijan, va en forma base. Enjoy. Y el siguiente sí ya lo puedo conjugar, en este caso, ing. Chicos, disfrutan comer. Pero acá lo ponemos como comiendo. ¿Por qué no puedo tener dos verbos en su forma base a la par? O es uno o el otro. O sea que puedo poner tú o utilizar el ing en el siguiente verbo. En el 9, pongámoslo con tú. Kids enjoy to eat ice cream. Vaya, mira, y aquí dice. Aquí está. Los chicos disfrutan comer ice cream. No sé si pueden ver esa oración ahí abajo. Chicos. Están presentes los dos. Uh-huh. Los dos. Se pone el tú. Uh-huh. Uno de ellos va a ir con tú y el otro no. Miren, uno. O puede ser con ing. Puede ser en progresivo, en este caso. Así no se utiliza el tú cuando, va uno en presente y el otro en... Sí, a eso le llamamos gerunds. Presente en... progresivo, ¿verdad? Quizás no es infinitivo, sino que le llamamos los gerundios y los infinitivos. Así le llamamos, gerunds and infinitivos. ¿Ok? Vamos, but yeah, very good question. Les muestro acá nuevamente. Hello. Vamos a hacer unas correcciones. We work late today. ¿Cómo vamos sintiendo este ejercicio? Good, teacher. Be honest, please. Bye. Hoy sí ya hice las correcciones. Okay, look. This is what we got at the end. Eso nos queda al final. Look, I graduated from high school. Aquí están todos los verbos conjugados. And that. ¿Qué cambio hice? Aquí fue mi error. Había puesto yesterday, pero no, si estoy hablando en presente. Le cambié a today. Today. Cambié este. John plays soccer today. Obviamente, si hablo en pasado, ya no va a ser today. Yesterday. Yesterday. Aquí está otra vez. Miren, yesterday and yesterday. Teacher, una pregunta. Yes, Wendy. En la número 10, en el verbo dice stops, pero lleva una S como si fuera plural. Y cuando lo conjugamos, pues ahí tenía una pequeña duda, ¿cómo iba? ¿Si le iba a agregar una S al final o siempre? Aquí vi que ya lo pusieron stop, stop, ¿verdad? Solo, ok, buena pregunta. Acuérdense que en se ignora la S. Sí, porque aquí está conjugado. En este ejemplo está conjugado cuando hablamos del presente simple y el verbo lo estoy utilizando con sujetos he, she or it, o sea la tercera persona. Okay. Tiene que ir conjugado de esta manera. Miren acá también he. Oh, sí, miren, esa la regla se me había olvidado. Ajá. Del, y aquí it stop. Del sujeto. Del yes. Sujeto he, she or it. Los demás no llevan ninguna S. O E-S al final. Ok. Claro, si ya lo paso a pasado, ya, acuérdense que solo S. Necesito agregar el qué. Y sí. Y todos estos son ejemplos de verbos regulares. Por eso se me hizo fácil. Porque todos llevaban ID. Al final, miren. Talked. Jumped. Played, enjoyed, and stopped. Okay, questions about this. Preguntas de lo que acabamos de hacer. Teacher,
Sí, la mía sería este, hasta qué parte llenamos acá, porque me dice en la plataforma, dice la compañera, que hasta el 50% de la parte 5, ¿hasta cuál sería? Ok, veamos. En la plataforma. Let's go to the platform. Section number 4. Sí, ajá, en el WhatsApp lo subió ahora, que nos van a hablar pasado. Es... Va, sería toda esta parte. Si no la hemos completado, la podemos hacer con gusto. Tomémonos el tiempo mañana, porque ahorita nos hace falta una parte. 50% de las 5. Let's go to section number 5. Sería, como tengo 1, 2, 3, 4. Sería hasta acá, Rudy, hasta el 5.5. Esa es la 5. Ah, ok. 5. Ok. Hasta las 5.5, ok. Pero si puede avanzar, sería mejor. Claro, si puede finalizar. Llamando la atención. That's all right. Sí. Y todo eso lo vamos a ver el sábado, el, este, mañana. La 4 finalizamos mañana, la 4 sí. La 5 teacher, otra toca hasta la ¿y otra el viernes semana. No, ¿el viernes no va a dar clase también? No, this Friday no, este viernes no. De clase, teacher. Ese no. Denos no. El viernes. That's all right. No, this Friday we won't have a class. ¿Cuándo revisaría la plataforma? Well, they checked the platform on Friday. La mandaron un mensaje hoy en el chat del teléfono y ahí que la van a revisar el viernes a las 9 de la mañana tendríamos que haber terminado. Pero no hemos visto esa parte de la del yo 50% sí, de exactamente. La... Vaya, hagamos esto si ustedes son capaces de completar el 50% de la sección 5, háganlo. ¿Ok? Si no, la 4, eso sí. Mañana vamos a finalizar con la sección 4 y vamos a hacer los ejercicios que nos hacen falta. Porque sí, es verdad, para que no estemos dudando de qué voy a poner o no sé qué va ahí, pues dejemos esa parte para el día lunes y completaríamos el lunes. Bien, la primera teacher. Parte, la primera parte. Okay, don't worry. Y si no, miren, clase. Ellos mismos, los que nos solicitan que llenemos la plataforma, ellos también les pueden ayudar a ustedes a complementar la plataforma. Así que yo no he visto los temas, voy y les pido ayuda a ellos. Así que como ellos nos piden, porque sí, yo ahí sí muchas veces difiero. Me gusta que veamos el tema y que sepamos cómo estoy respondiendo, porque ese es el aprendizaje. Llenar solo por llenar. Sé que muchos comprendemos el tema, hagámoslo. Los motivo a que lo hagan. Pero igual, si no estoy seguro de lo que estoy respondiendo, vaya y pida ayuda. Los chicos le van a ayudar sin ningún problema. O en el chat de WhatsApp, les ayudamos sin ningún problema. Aunque luego hagamos el repaso nuevamente. Ya en la clase, la otra semana, se van a dar cuenta. Ah, por eso es que respondimos así. Don't worry, no entremos en conflicto. Hagámoslo, hagámoslo. Yes. La otra manera, teacher, es de ver el manual. También ahí se apoya uno bastante. Sí, claro. Sí, sí que no se sientan con miedo. Tratemos de hacerlo, chicos. De todas formas, la explicación la van a tener. Ok. Vámonos a la última parte. Negative statements. Negative statements. ¿Qué hice ahora? Look what we have here. Jessica, do you have a question? ¿Tiene pregunta, Jessie? Sí, yo tengo una pregunta. Fíjese. Dígame, Jessica. A mí me mandaron un mensaje al privado diciéndome de que tenía el 75% de lo de la plataforma y sinceramente... Ay, yo me puse a trabajar el fin de semana o en estos días y yo sinceramente ya terminé lo que es la plataforma, pero tengo una duda que tengo mal la 4. Permítame que aquí la tengo. 4.4, es lo de los, para pasar los verbos en pasado tengo 3 y no, para mí esas son las respuestas, pero me salen malas. Yo creo que yo tuve el mismo problema, era con pasar los verbos al pasado y estaba la opción de poner did it y el verbo normal, ¿verdad? Entonces había que poner did not separado.
Por eso me dio error a mí y lo corregí varias veces. Hagamos algo. Se lo muestro ahorita a Jessica para que quede tranquila y 4.4. Pero mañana lo resolvemos en clase también, para que sepa por qué. Porque no hemos llegado a esta parte todavía. ¿Será que este le da problema? ¿Miren cómo? Sí, es. Sí. Sí, ahí está. Los últimos tres no los corrige. Ajá. Sí, pero es que a nosotros no nos deja poner el digit abreviado, sino que lo que tenemos está que pasando, no, ¿saben cuál es el error? Es el apóstrofe, no me están ocupando el apóstrofe, sino me yo están sí ocupando lo puse, teacher. O lo ha de separar, sí porque si queda separado no la a mí también tengo ese problema en esa respuesta. No, oigan lo que dice la teacher, que a veces no ponemos el apóstrofe, sino que un acento. La tilde, vale. Miren la diferencia. Apóstrofe, apóstrofe. Pero si le da problema, háganlo en el celular. No, no es eso, no es eso. Miren, ¿ven la diferencia? Do you see the difference? Este es una tilde, así lo sé, una tilde. Este es el apóstrofe. Si ustedes me escriben tilde, aunque luce igual, la plataforma no se los va a reconocer. ¿Ok? ¿Sabe, teacher, cómo hice? Escribí la parte, la copié y la pegué para que me la agarrara. Me parece. El correcto en el teclado, en la computadora, es el que está al lado derecho del cero. Sí, el que a mí me aparece con el signo de interrogación arriba. Así me aparece a mí el apóstrofe. Ok, y si todavía me da error, se los comparto yo la respuesta para que ustedes copien y peguen ahí en el chat de WhatsApp. No, igual, teacher, lo podemos escribir aparte, se copia, ¿verdad? Y se pega. Ajá, sí. Y así ya no da problema. Sí, no, y no es necesario cambiar de dispositivo, no. En cualquiera que yo escriba, pues ahí va a estar la respuesta. Correcta. En clase. Gracias. Look, time is over. Nos acabó el tiempo. Sí. Hagan así. Mañana lo vamos a completar de todas formas. Hoy no sentí la clase, teacher. No, ni yo. Y miren. Como que 10 minutos. Apenas vimos un poquito de clase. Mañana terminamos, pero lo bueno es que tenemos sección 4 para toda la semana. Mañana finalizamos con ejercicios de plataforma y nos queda la forma negativa e interrogativa en el pasado. Class, thank you so much for coming today. Solo nos comparte la imagen. Gracias. La quisimos ahorita. Bueno, muy bien, ahorita, Wendy. That's all right. Gracias. Bye bye, class. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night to you. Good night. Have a good night.